detalle, Miguel, pero llegué tarde. Excusa. Piña, hay nuevas integrantes en la casa del poder del amor. Hey, un aplauso para las chicas que se pusieron lindas para Latinoamérica. Wow. Para nosotros, por Dios. Una presentación. Mi amor, tú siempre estás bella. Aquí está tu... Aquí si tú puedes venir, aquí te doy el detalle, Miguel. Te lo prometo, voy a ir. Te lo prometo, voy a ir. Y acá tengo otro también. Que me saquen otra tarjeta. Que me saquen otra. Voy para allá. Espérate. Esperen, que tengo que ir a la refri. Miguel, es tu última tarjeta. No, es mi segunda. Ya. Tengo que ir a la refrigeradora. ¿Cómo se me... Ricardo, ¿qué tu segunda? Yo tengo la... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Andreina. Tengo que ir a la refri. Mira, Claudia vino hoy. Es que no había visto. Sí, a ver. Quiero pedirte, por favor, que leas la carta. Díaz, porque no sé dónde está la carta. Ahí al frente, Andreina. Esto es igual que el día de las fiestas. Sí, igual que el día de las... Así no se puede. Ahí está Andreina. Ah, mira tú. Ay, qué tierno. ¿Qué decir, Raquel? Qué tierno. ¿En dónde esta? Más? ¿En dónde más? O sea, así para que sepan que yo no sé de indirectas. O sea, es esta, ¿no? Ajá, pero... ¡Andreina! Ok. Usted lee el 1 y yo leo el 2, pues. Ok, ya no. Aquí hay detalles sí, para deja, todas. Deja que lean para que entiendas. A ver, présteme atención, por favor. Dale. ¿Vos crees que no te tomé en cuenta? En este detalle encontrarán unos postrecitos que enviaron directamente desde Panamá con mucho cariño. Son cocadas, suspiros y huevitos de leche. Típicos de Panamá. Quiero agradecer a la tía Ana Siris, mamá de Teodoro, por este bonito detalle. ¡A tu suegra! ¡Bravo! ¡Gracias, tía! Dale, Seba. ¡Número dos! A ver, ojo, antes que lo lean, para que escuchen de verdad, este detalle no es solo de parte mía, este detalle, más que de parte mía, es de parte de mi mamá para todos ustedes, así que... ¡Ay, gracias, señora tía! ¡Ana Siris! ¡Dice! Los lunes de detalles están de vuelta. Disculpe la demora, el envío demoró más de lo que esperábamos, pero ya están aquí. Numeral LDD, lunes de detalles. ¿Se puede cualquiera? Escuchen, por obvio. Favor. Pero escuchen antes que hagan los regalos para que sepan. ¡Mi chica, chica! ¡No pueden agarrar todavía! ¡Escuchen la carta! Dice. ¡Escuchen la carta, por favor! ¡Chicas, escuchen! Perdón, es que nos tomamos muchas bebidas energizantes. Dice lo siguiente. Además, encontrarán unos recuerditos para que se lleven de Panamá. Las chicas, una muñequita empollerada. Empollerada. Y unas chaquiras, pulseras tradicionales panameñas. Y los chicos... un llavero con una guitarra alusiva a Panamá. Espero les guste y puedan llevarlo siempre con ustedes. Gracias a la suegra de Andreina. Me pregunto si la tía Ana Siris. Ya. Mi líder, me pregunto, me pregunto si Teodor me trajo algo para mí. Chapen rap. ¡Qué lindo! Gracias, mamá. No alcanzó para Ricardo. Me pregunto si Teodor me trajo el detalle también para mí. Gracias, tía. Gracias, prefiero Panamá. ¡Y Claudia! Tan bella. Gracias, mamá de Miguel. Gracias, tía. Gracias, Miguel. Vamos a hacer la aprobación, ¿ya? ¿Ok? Esto es dulce. Gracias, Teodor. ¡Muchacha! ¡Me encanta la muñequita! Teodor, lo dejo aquí. Después de probarme los regalos. ¡Diablo! Ya comiste el grande ese que tengo ahí. ¡Delicioso! Me alegro que les guste. ¡Ey, tienes lo más pelo, weón! Oye, con ese pelo, usted le cuántas vueltas le puede. ¡Estúpido! Ah, esa es la cocada separada. ¡Ah, lo escucho! Ya tenés pelo de dónde jalar. Lo voy a poner en la red, ¿ok? Igual se podía agarrar. ¡Estás bella! ¡Bella! ¡Ey, chicas! ¿En qué se inspiraron para sus nuevos looks? ¡Por fin! Primera vez que me pongo algo falso. Yo quiero preguntarle a Shirley. ¿Qué se inspiró para su nuevo look? ¿Cerrando ciclos, Shirley? ¿O abriéndolos? Mi cabello. Esta refri es de plástico, no se mueve. Más falso que muchas personas. ¡Qué retes! ¿Qué te regalaron, Ed? ¿Qué te regalaron? ¿Qué dice, Ed? ¿Qué dice? ¿Me permiten leer? ¡Adelante! Edgar Gabriel, complácenos. Eso, cadereo. ¡Oh, Austin! Siempre. Conocer tus gustos me permite sorprenderte. Espero te guste. Feliz semana, tu piña.
¡Wow! ¿Quién tu diría? Piña. ¿Quién tu diría? Piña. ¿Ah, ¿quién diría? ¿Quién diría? Y que cambió de versiones y todo. Imagínate. Oh. Por lo menos tengo versiones para contar. Oh. Oh. Créeme que tengo más versiones que cualquiera. Deberías venir a ver un regalo, Miguel. Está afilada. Pero ¿qué versión? ¿De qué versión es? ¡Ey, chimba de gorro! ¿Qué está pasando, Sebastián? ¿Qué chimba de gorro? ¿Y de qué están hablando? ¡Ay, qué buen chulo! ¿De qué versión están hablando, Sebastián? ¿Qué significa el...? Akatsuki. ¡Gracias, piña! Tengo ganas de bailar. Oh, sin palabras. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Y eso? ¡Sebastián! ¡Ahora bien, pues, Sebastián! ¡Ahora quiero ¿pero qué es eso? ¿Y esa rubia? Piña, me has decidido. ¿Qué conseguiste ese chulo? Sebastián, ¿qué opina del cambio de look de Shuri? Mi líder, ¿qué es eso? Se ve muy guapa. ¡Oh, mira! ¡Cambio de look también! Cambio de look. ¿Qué opinas del cambio? ¿Qué opinas, Sebastián, del cambio de look? Participante nueva, mi líder. Chimba. Chimba de cabello, chimba de... Gracias. Sí, de verdad. Te queda muy bien, Shirley. Gracias, Sebastián. Pásele el dato a Andrés. Fingida. El dato a Andrés. Para las elecciones. Sarisa fue muy fingida. No, espérate. Traga saliva, por favor. Edgar hizo pantorrilla. ¡Oh! ¡Katsuki! ¡Good choice, good choice! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ay, ¿están enojados por aquí? ¿Cómo estás? Te veo tan seria. ¿Qué pasó? Mira, Melissa, no tuve un buen fin de semana. Que se pone mis ojos. Melissa, ya. ¿Todo bien, Chucky? Meli, ¿cómo vas con René? Vamos súper bien. Toda la vida. Se nota. No es nada personal. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa cara de seria tan...? Pero no, de hecho, terminaron súper bien en la gala, ¿no? Esa cara de intelectual, de enciclopedia. ¿Ha pasado algo el fin de semana? Vamos súper bien, aunque los envidiosos digan lo contrario. La mala para los envidiosos, oh, que se muerdan. Es algo personal, no es nada de pareja. Meli, pero todo bien, solucionable. Todo bien, todo bien. Solucionable. Nada que no tenga solución. Lo único que no tiene solución es una solución. ¿Eso para quién es? La muerte es una solución. Incluso la muerte es una solución de la vida. ¿Eso para quién es? ¡Hostia! ¿Para mí? Sí. Por favor, Edgar. Edgar, adelante. Adelante. Te dieron el poder. ¿Lo leo o te lo paso? No, léelo. Léelo. Lo voy a leer en nombre de Austin. Con su mano derecha, léemelo, por favor. Las rosas son rojas. El contraste. Cielo es azul. Sus ojos azules. De todos los muebles. El mejor asiento serías tú. ¡Oh! Se va. ¿Te quieres sentar en tu cuerpo? ¡Todo que ve! No termina. Buen día, bombón. Anónimo. ¿Quién es? No sé, dice anónimo. Todo que ve. Gracias, gracias. Me gusta. ¿Te quieres sentar en tu cuerpo, Austin? Andreina. Anónimo. Andreina. ¿Qué pasó? Gracias por el detalle, no esperaba. En todas las muebles de la casa. Gracias por el detalle, hay que averiguar quién es. ¿Fuiste tú? Bueno, mi carta no se la voy a dar. ¿Fuiste tú? No. Claro, no, si fuiste tú, Evo. Obvio, ¿quién va a dibujar así? Obvio. Ay, te creí que no, tonta. Ay, sí, fui yo. ¡Qué sorpresa! O sea, sí, pero estabas metida que no.